Muy buenos días al doctor Ramiro García. Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Es un gusto tenerlo con nosotros nuevamente, doctor. Buenos días, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Doctor, se acaba de producir el pronunciamiento de un juez constitucional que da paso a la candidatura de Richard Gómez como representante de los asegurados ante el Consejo Directivo del IES. ¿Hasta qué punto esta decisión del juez que permite que la Superbanco lo califique a Richard Gómez es realmente legal? Mire, a ver, entiendo que una tercera persona que no tiene nada que ver con el sector sindical calificado ha presentado una acción de protección de estas tantas que además de las que tanto se abusa en la ciudad de Quevedo, cuando existe expresa disposición de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de que el juez competente es aquel donde se ha emitido el acto que se impugna o se produce la vulneración de los derechos. En este caso, correspondía, como en efecto realizaron las organizaciones sindicales y sociales históricamente reconocidas, presentar en la ciudad de Quito, lo hicieron, inclusive se aceptó una medida cautelar, y el día de ayer se realizó la audiencia, entiendo que en esta semana se emitirá el fallo correspondiente. Más allá de la validez dentro de lo jurisdiccional de lo dispuesto por el juez de Quevedo, el tema es que el juez no puede definir a quién se le tiene que calificar. Lo que sí tiene que resolver es que la superintendencia de bancos tiene que calificar al postulante o al delegado que tenga mayor número de apoyos de las organizaciones sindicales y sociales. Como es de público conocimiento, pues la gran mayoría de organizaciones sindicales y sociales ha definido como sus candidatos a quien habla y al doctor Ramiro Beltrán, a quien, por cierto, doy mis condolencias del día de ayer, acaba de fallecer su señora hermana, y pues en esa línea se tiene que actuar dentro de lo legal. Que es muy propio de la Central Única de Trabajadores, entidad que nació en el correísmo hace pocos años con el objeto de dividir al sector sindical, pues querer entrar por la ventana y ocupar un cargo. Aquí nosotros no estamos peleando el cargo ni el espacio, ni mucho menos, sino el principio. Se tienen que respetar a las organizaciones sindicales históricamente constituidas, se tiene que permitir que los afiliados cuenten con un delegado legítimamente nombrado ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y esa será nuestra lucha ahora y siempre. Doctor, ¿cuál es la importancia de esta representación ante el Consejo Directivo del IES? Mire, es sumamente importante porque evidentemente si hay algo que no ha tenido el afiliado, es una adecuada representación a lo largo de estos años, en donde hemos tenido al señor Clavijo prorrogado y permitiendo además que se hagan todos los negociados, todas las ventas, todos los menoscabos a los recursos del IES posibles. Así que es fundamental para usted, para mí y para todos quienes de algún momento aspiramos, por ejemplo, contar con una jubilación, una pensión jubilar digna, quienes aspiramos que cuando tengamos un problema de salud podamos acudir al sistema de salud pública de nuestra seguridad social en condiciones adecuadas y no que lleguemos y no exista gasas ni paracetamol ni nada. Entonces es fundamental porque hasta ahora se ha utilizado al IES como una suerte de caja chica del gobierno de turno, el que venga. Y en algunos casos no solamente eso, sino como una fuente de negocios incalculables, porque, ojo, estamos hablando de una entidad de 4.400 millones de dólares de presupuesto anual. Es la entidad pública, no solamente más rentable, sino la de mayores ingresos permanentes y de mayor crecimiento de su número de afiliados, porque es una entidad que incorpora afiliados en decenas de miles cada mes. Entonces, claro, cuando hablamos de generación de empleo, estamos hablando de generación de afiliados al sistema de seguridad social, porque todo trabajador tiene que obligatoriamente afiliarse al sistema de seguridad social. Entonces, estamos hablando de una entidad de enorme importancia que incide directamente en el bienestar de la mayoría de ecuatorianos. Ojo, que estamos hablando de 3.700.000 afiliados y 600.000 jubilados, más sus familiares. Es decir,
estamos hablando de una entidad de la que depende el bienestar del país. ¿Qué tan importante es eso? Pues muchísimo. Y por supuesto, entonces, claro, el sueño de algunos es ir a ser parte del esquema de atraco que tradicionalmente ha funcionado en el IES, y por supuesto la aspiración de otros es ir y poner orden en esa entidad tan importante, con 37 mil empleados, del que depende además del banco del IES, el banco de la Seguridad Social, y poner orden en esto y que se hagan las cosas de manera honesta, de forma que usted, yo y todos, cuando ya decidamos jubilarnos cumpliendo los requisitos legales, pues podamos contar con una jubilación digna y no tengamos que mendigar al Estado. Precisamente el tamaño del servicio que da el IES en cuanto, lo más visible del servicio que da el IES es indiscutiblemente el servicio de salud. En segundo lugar tenemos el tema de las prestaciones como préstamos quirografarios, como jubilación, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo este esquema existen otras acciones que también el IES realiza pero que no son tan visibles. ¿Hasta qué punto? Totalmente descuidadas, como riesgos del trabajo, por ejemplo. El tema del seguro social campesino. Eso es fundamental. Eso se tiene que activar de manera inmediata. ¿Hasta qué punto, doctor, es posible para un delegado ante el directorio del IES, como sería en el caso suyo, que pueda intervenir de modo directo sin que tenga la bendición, por no decirlo de otra forma, del presidente del directorio, que es el delegado del presidente de la República? Mire, más allá de la bendición o no bendición que se tenga del presidente del directorio, del delegado de los empleadores y del director ejecutivo, que es el que realiza, que es el órgano ejecutor, porque, ojo, hay que entender que la dirección ejecutiva, la dirección del IES, no es una dirección de ejecución. Nosotros, por ejemplo, no somos entidad nominadora, nosotros no seríamos entidad contratante, ni mucho menos. Pero sí, por supuesto, somos quienes establecen las directrices de lo que se tiene que hacer. Y por ahí es por donde se tiene que empezar. Es decir, más allá de meter la mano en un sitio o en otro, en este hospital o en el otro, yo creo que hay que poner las pautas generales del sistema, porque es un sistema que estructuralmente está funcionando mal. Doctor, ¿y para el problema no es el hospital de Puerto Viejo, o el hospital de Guayaquil, o el hospital de Cuenca? No, no. El problema es todo el sistema de seguridad social del IES, que no cuenta con insumos, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo así una entidad que tiene tantos recursos no cuenta con insumos básicos para la salud pública? ¿Cuáles son? Y eso, evidentemente, se tiene... ¿Perdón? ¿Cuáles son las dificultades que se han creado para poder vender las facilidades? Exactamente. Porque además, este es un negocio de tarifa cero. Lo que uno pierde, otro gana. Así ¿verdad? Es. Entonces, evidentemente... El que el sistema de salud pública dependiente del IES no tenga los insumos adecuados y no pueda dar una prestación adecuada, favorece a los prestadores de salud privados, a los que se derivan, y ahí sí hay la plata para pagar, que les pagan tarde, todo lo que usted quiera, pero ahí sí hay la plata para pagar. Es decir, no hay los $5 de los medicamentos que habría costado una atención médica, pero sí hay los 300 que cuesta esa atención médica en el sistema privado y al que se le paga. Entonces, a ver un momentito. ¿Dónde se está yendo esa plata? Un solo prestador odontológico ha recibido 162 millones de dólares del IES en los últimos 10 años. Un solo prestador odontológico privado. O sea, esos son los niveles de negocio. La pregunta es, con esa plata, ¿cuánta infraestructura propia del sistema de salud pública de la Seguridad Social se habría podido generar? Y doctor, eso es lo que se tiene que hacer. Doctor, y para culminar... ¿Qué opciones hay de que realmente la Superintendencia de Bancos lo califique a usted para ser representante de los trabajadores ante el directorio? Bueno, jurídicamente todas, legalmente todas, y si es que la Superintendencia de Bancos actúa en derecho, así debería ser. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué van a hacer con esta disposición del juez que califica al señor Gómez? Bien. La Superintendencia de Bancos tiene que sopesar la decisión, porque un juez no puede disponer algo ilegal, ¿verdad? El juez no puede disponer que se califique al delegado que tiene menor cantidad de apoyos sobre el que tiene mayor cantidad de apoyos, porque en ese caso la Superintendencia de Bancos estaría delinquiendo. Así que
Además, está en camino una decisión por parte de la jueza que legítimamente está actuando. Y bueno, lastimosamente, pues el abuso de las acciones constitucionales, que ya es un tema del que se ha hablado y analizado muchísimo, pues está presente también en este caso, ¿no? Resulta que el juez de Quevedo, que no tiene absolutamente nada que ver, ha dispuesto que se le califique al delegado que tiene menor cantidad de apoyos. Esto, o sea, más allá de lo ridículo en lo jurídico, pues resulta claro que de ninguna manera impone a la superintendencia de bancos una manera de una actuación forzosa que rayaría en lo ilegal y en lo delictivo. Le agradecemos muchísimo, doctor García, por habernos acompañado en la mañana y haber sido tan claro en las opciones que se dan para ya clarificar este tema de quién representa a los trabajadores en el IES. Gracias, doctor. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias a usted por la invitación y nuevamente un saludo para todos los televidentes. Estuvo con nosotros el doctor Ramiro García, postulante de la CEDOCUT al Consejo Directivo del IES, respaldado por el FUT y la CTE.